De mi provincias. Qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, mostrándoles los distintos caminos que recorremos en la semana. Esta semana anduvimos por la provincia de Santa Fe, Santiago, Chaco, así que tengo un programón para mostrarles. Continuamos en mis provincias. En esta oportunidad tiene que ver con nota realizada al señor intendente de la ciudad de Villa Ángela. El ingeniero Adalberto Papp se refiere a las obras que están realizando en su ciudad y las que tienen programada llevar adelante de aquí en lo que resta de su gestión. Esto nos decía para mis provincias el intendente de la ciudad de Villa Ángela, el ingeniero Adalberto Papp. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, realmente estar hablando para mis provincias es un programa que llega a toda la República Argentina, es federal, así que es muy interesante estar anunciando y dialogando con ustedes con todo lo que estamos haciendo en Villa Ángela. En Villa Ángela en este momento, para hacerlo más o menos graficar lo que estamos haciendo 70 cuadras de pavimento actualizada con el gobierno provincial y el municipio, en el cual tenemos el equipo nuestro trabajando con 48 máquinas que hemos comprado en esta gestión, viales, y también la provincia está trabajando en otros proyectos de pavimento de la ciudad de Villa Ángela. También con Argentina ACE terminamos 10 cuadras de vereda peatonal con iluminación LED y en la avenida Víter y también con parquizado. Se está haciendo también el ingreso a Villa Ángela, el acceso norte, 2 kilómetros de parquización, veredas y bicisendas y también juegos y aparatos de gimnasia para que la gente vaya a esos lugares a disfrutar de espacios verdes, oxigenación y una vida sana. Lo que pasa es que Villa Ángela ya está muy habitado respecto a que tiene una densidad poblacional muy elevada y ya no hay espacios públicos y abiertos para que la gente pueda ir a hacer una vida sana. Por eso estamos propiciando y buscando siempre mejorar las actividades deportivas, culturales y sociales en cuanto a lo que es la vida sana y espacios públicos abiertos. En lo que va de su mandato, intendente, ¿qué cantidad aproximadamente de pavimento se desarrolló y se hizo en la ciudad de Villa Ángela? Bueno, Villa Ángela, nosotros para lograr todo lo que hicimos un plan de austeridad, de planificación y de reducción de gastos públicos que nos dio resultado. Hoy en día Villa Ángela es autosustentable económicamente, es decir, tiene superávit fiscal, tenemos menos gastos que lo que ingresa y por eso nosotros en los 7 años de gestión llevamos prácticamente hecha con la provincia 250 cuadras de pavimento. Sería la mitad de lo que tiene la ciudad de Villa Ángela, lo que tenía en su momento. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en eso porque la gente nos está pidiendo más pavimento en distintos lugares. Por ejemplo, se hizo para el acceso este 2000 metros en la calle Monteagudo, que como vos conoces bien es una zona muy alejada con problemas que de tierra baja, no tenía desagües, se puso alcantarillado, entubado, se hizo desagüe y se hizo 2000 metros de pavimento para que llega a un jardín de infantes que está al extremo este de la ciudad de Villa Ángela y llega prácticamente al final de la ciudad. Eso es algo que no se lograba hace mucho tiempo y también hay más o menos 5000 familias en el lugar, habitando ese lugar,
en todo ese sector, y realmente nos interesaba a nosotros integrar a la ciudad con respecto a lo que es la gente en general. Así como hicimos para el este, hicimos para el oeste, también pavimento, para el sur y el norte, y en total por eso hicimos más o menos 250 cuadras hasta hoy. Yo creo que nosotros, terminada la gestión de 2023, vamos a estar por las 350 cuadras como mínimo, porque el equipo de pavimento y el equipo municipal, más el gobierno provincial, sigue trabajando en pavimento para Villanueva. Intendente, lo último que se compró, que tiene que ver con varias hectáreas, coméntenos a qué estaría destinado y qué significa esto para el municipio. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una densidad poblacional muy elevada ya en la ciudad, ya no tenemos tierras fiscales para poder decir, hacer espacios públicos, espacios verdes, plazas y lugares donde la gente pueda hacer actividades y mejorar el medio ambiente, oxigenar más la ciudad, porque sabemos que el gran problema que tenemos hoy en día es el calentamiento global y la contaminación ambiental. Entonces, lo que hicimos es comprar, por una oportunidad que salió, 54 hectáreas en el ingreso norte de Villa Ángela, que está parquizada, tiene árboles naturales y también va a servir para hacer actividades deportivas, culturales y sociales. Es decir, también está previsto hacer, por pedido del Consejo que autorizó esa compra, previsto hacer una pista de automovilismo deportivo y también hacer un lugar donde se pueda hacer actividades en general y también, por ejemplo, un albergue para gente que quiera venir a Villa Ángela a hacer actividades deportivas. Es decir, va a ser un lugar, un espacio donde va a tener mucha arboleda, lugares donde se pueda hacer distintas actividades y que la gente pueda disfrutarlo, porque sabemos que toda la ciudad los sábados y domingos sale hacia el norte de Villa Ángela, que sería el acceso, un espacio donde va a tener mucha arboleda, lugares donde se pueda hacer distintas actividades y que la gente pueda disfrutarlo, porque sabemos que toda la ciudad los sábados y domingos sale hacia el norte de Villa Ángela, que sería el acceso, y va a buscar lugares, espacios libres, aireados y oxigenados, y ese es el fin que tenemos con esa compra. Esa compra fue una compra histórica para la ciudad de Villa Ángela, fue aprobada por el Consejo y fue una compra en la cual, en el momento que la realizamos nosotros, la plata se depreciaba todos los días con respecto a al valor monetario, y nosotros compramos un campo en valor de 24 pesos la hectárea, que es barato. Hicimos un gran negocio para la ciudad de Villa Ángela, y eso se va a traducir en tener que Villa Ángela se capitalizó con tierra, que hoy en día aumentan todos los días, ya no hay más casi en la zona. Así que eso fue una oportunidad, y también hay que agradecerle a la familia que se prestó a vender en un momento que nadie vendía nada porque estaba aumentando todo. La familia hizo el compromiso y, como había dado su palabra, tuvo que aceptar eso y hacer la venta como se había pactado. Como siempre, le agradecemos muchísimo, es un placer como siempre poder dialogar con usted. Seguramente estaremos en contacto nuevamente para seguir conociendo el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un gran saludo a toda la audiencia.